Bueno, pues buenas tardes. Nos encontramos para la presentación de un libro de un amigo y de un pariente. Y de un, efectivamente, de un amigo, de un pariente y de una gran persona de nuestro municipio. Una persona que su vida la ha dedicado a la enseñanza y donde mucha gente de los que aquí vivimos han pasado su hijo, su hija, por la enseñanza de don Antonio Ruiz. Y bueno, tenía ganas de que se presentara este libro en nuestro municipio, en su municipio. Tenía ganas de escribir todo aquello que es recordar y que seguro que cuando lo leamos, yo no he tenido tampoco tiempo de leerlo porque pocos no han salido, hasta que no se hiciera la presentación, no han salido ninguno, pero creo que nos daremos cuenta de muchas cosas de nuestro municipio que tiene una gran historia y que es muy importante recordar todo aquello del municipio que vivimos y de nuestro municipio. A veces la mente es floja y se nos olvidan muchas cosas. Se nos olvidan muchas cosas, se nos olvida cómo era nuestro municipio hace 50 años, 40 años, 60 años, cómo es hoy. Y la verdad es que nos podemos sentir orgullosos, todos los roqueteros, unos que hemos venido de otros puntos de España y otros que han nacido sus abuelos, sus tatarabuelos y toda su familia aquí. Pero yo creo que nos sentimos todos roqueteros. Yo llevo aquí desde el año 55 y me siento un roquetero más. Y además orgulloso de ser roquetero. Y lo más importante para un roquetero es hacer algo por su municipio. Hacer algo por el municipio que le da la estabilidad y lo ha acogido. Y Antonio, pues quería hacer algo más por su municipio. Es muy importante, es un libro que se quedará para la historia y un libro que se quedará para que recordemos muchas cosas. Y yo sin más le dejo la palabra al presentador, del autor de este libro, don Antonio Ruiz, que lo va a hacer bastante mejor que yo. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, presentar ante todos ustedes a Antonio Ruiz López, pues creo que no hace mucha falta. Es un vecino de Roqueta y presentarle un familiar, pues siempre supone una suerte para los que nos toca esta tarea. Antonio ha tenido el acierto de, después de dejar el magisterio, recoger todas las notas y todos los apuntes sobre los temas que él ha visto de Roquetas y plasmarlo en libros. Y eso es importante porque los libros que hasta ahora él ha escrito, que presentamos estos tres libros que ya están publicados, pues suponen, a mi manera de ver, un inicio para todas aquellas futuras generaciones que quieran seguir estudiando y profundizando en temas de Roquetas, porque eso ha sido lo fundamental que él ha querido plasmar en estos libros. Cuando se escribe un libro, siempre hay dos maneras de hacerlo. Cuando el tema es general, sobre un tema concreto, como puede ser este libro que hoy presentamos, o cuando se trata de un libro que habla sobre algo particular. La ventaja de los libros de temas generales como este sobre diversos aspectos de Roquetas es que abren el camino a que otras personas puedan también, con esas notas que ya existen, indagar más en determinados aspectos, y esto supone un inicio de lo que puede ser una tarea futura a la que tendríamos que animar a las futuras generaciones de roqueteros
a que con la base en estos libros que se escriben, importantes también, por ejemplo, los que ha escrito Gabriel Cara y Ignacio Jiménez, son libros que sobre la base de ellos servían para que otros muchos se pudieran publicar en el futuro. Y Antonio en este libro ha tratado un tema fundamental para Roquetas, que es el turismo. El turismo que duda cabe que supone para el municipio de Roquetas un aspecto fundamental. Y él ha querido, a lo largo de este libro, pues explicar su visión sobre lo que ha sido el turismo en Roquetas de Mar. Para ello, lógicamente, hay que hacer una breve semblanza histórica y, a partir de ahí, hacer un recorrido también por esos primeros turistas que vinieron a Roquetas antes de que Roquetas se convirtiera en la ciudad turística que hoy es, cuando Roquetas era el típico pueblecito de pescadores en la costa de Almería y aquellas primeras personas que empezaron a aparecer por aquí, tanto en el siglo XVIII, XIX y en el XX. Hasta, como ya digo, la gran explosión turística que tuvo Roquetas, que fue muy importante. ¿Qué duda cabe que para todos es conocido que a partir de lo que en aquel entonces se llamó la Ley Fraga de Turismo, pues don Manuel Fraga planeó un turismo en España que en Roquetas cuajó. Y eso también se reconoce y, sobre todo, una figura importante de la cual también se habla en el libro, lógicamente, que tuvo bastante importancia en la aplicación de esta ley en Roquetas, don Miguel Máximo Cuervo Radígales, pues qué duda cabe que fue una de las personas que impulsaron enormemente el turismo en nuestra zona. Aquí hace Antonio una breve biografía de don Máximo Cuervo y toda su aportación en la zona de Agua Dulce al turismo. Posteriormente, aunque no se nombre, pero la aparición de la urbanización de Roquetas y la urbanización de Playa Serena, pues lógicamente terminaron de completar las zonas turísticas de Roquetas. En este apartado, el Ayuntamiento también ha querido reconocer en los últimos años a esa persona que inició Inmobiliaria Roquetas, que fue, qué duda cabe, la gran impulsora del turismo en esta zona de abajo, que fue don Antonio Enrich Val, del cual se ha colocado un busto al final de la Avenida del Mediterráneo, en recuerdo pues al que ha sido presidente durante muchísimos años de Inmobiliaria Roquetas y que nuestro alcalde tuvo el acierto de hace unos años, cuando desapareció la sociedad como tal, pues ir con materiales del Ayuntamiento a Aranjuez y traerse los archivos de esta inmobiliaria para conocer mejor su origen y cómo se gestó todo lo que es la urbanización de Roquetas. Qué duda cabe que también Antonio en el libro recoge la importante aportación que José María Rosell, a través del grupo Hoteles Playa, pues ha querido desarrollar en nuestra ciudad y que hoy la cadena se ha extendido por muchísimos sitios y lleva el nombre de Roquetas a tantos sitios. El libro lo ha estructurado muy bien en cuanto a una primera parte relativa a la historia del municipio, sintetizada para que podamos tener una idea de cuáles eran los orígenes de Roquetas hasta la situación actual. Y en esta segunda parte del libro hace un recorrido que yo creo por algunas cuestiones que se nos pueden olvidar y que es justo reconocer, y más hoy, que es el día siguiente a una de las fiestas típicas de Roquetas, como es San Marcos. Y en el libro explica cómo era San Marcos y cómo se ha celebrado en la antigüedad. Asimismo, pues se habla de la fiesta de Santa Ana, de la fiesta de la Virgen del Rosario, de la Virgen del Carmen en Agua Dulce, de San Isidro en El Parador, de San Juan en las 200 viviendas, de las moragas, de los carnavales, de la Semana Santa, y luego hace un repaso por algunas de las, él lo ha llamado idiosincrasia de nuestro pueblo, en la cual pues recoge diversos aspectos de cómo ha sido la vida de las fiestas en Roquetas. Una tercera parte importante porque recoge todo lo que ha sido el pasado y el presente de Roquetas, lo titula Roquetas Monumental. Y ahí se hace referencia a la Torre Vigía de Cerrillos, al Castillo de Santa Ana,
a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, y como monumentos desaparecidos, la Casa de los Marines o de don Miguel Ruiz de Villanueva, una pena que se perdiera una casa tan emblemática para Roquetas, y que los que hemos tenido la dicha de poder conocerla, pues creo que hoy sería un lugar de referencia de nuestro municipio. La Torre de los Bajos, Rambla Hondra, Torre Quebrada, el Ayuntamiento Viejo, el Faro, la Santa Cruz, la Capilla de Agua Dulce, y luego ya los monumentos contemporáneos, en los cuales los últimos años de Roquetas se han ido poblando, y en estos últimos 15 años pues ha sido el estirón definitivo, con el Templo Auditorio de Agua Dulce, el Palacio de Congresos, el nuevo Ayuntamiento, la Biblioteca Pública, esta en la que nos encontramos, la Discoteca Magic, la Capilla de la Virgen de los Vientos, los monumentos de las fuentes que el Ayuntamiento ha ido instalando a lo largo de estos últimos años, el Pabellón Polideportivo Infanta Cristina, la Plaza de Toros, el Museo Taurino, el Teatro Auditorio, el Anfiteatro del Puerto, el Acuario, es decir, toda una serie de obras monumentales que sin duda están sirviendo para que el turismo que viene a Roquetas pues también disfrute de la parte de ocio que corresponde a ese modelo de turismo que queremos desarrollar. En la cuarta parte hace un estudio pormenorizado del turismo en Roquetas de Mar a través de los años. Habla, como he dicho antes, de don Miguel Máximo Cuervo, del turismo en la primera mitad del siglo XX, en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, de sitios emblemáticos para el inicio de la urbanización de Roquetas, como el restaurante El Cangrejo, del cual creo que casi todos nos acordaremos, el Hotel Roquetas, hoy ya ha cambiado de nombre, pero que fue el primero que se construyó en esta zona, el boom turístico de Roquetas a partir de los años 70 con la infraestructura hotelera en las cuales José María Rosell tuvo importancia y la sigue teniendo por la implantación que el Grupo Hoteles Playa tiene en nuestra zona, y aquello que rodea al aspecto turístico, como es el comercio, la construcción de Gran Plaza, los mercadillos ambulantes, el Roquetren, la pesca, los certámenes de tunas, el Museo de Gabriel Cara, el Mario Par, la gastronomía que tenemos en nuestra zona, la subasta de hortalizas en la Alhóndiga, que también debe ser un referente y que cuando vienen grupos organizados solemos llevarlos a que vean esta referencia de lo que también supone para Roquetas la agricultura, el ferial que se celebra todos los años, la Expo Agro, que también es un signo de referencia internacional que lleva el nombre de Roquetas por todos sitios, en los certámenes de peñas flamencas, las cruces de mayo, los festivales folclóricos, y luego unas conclusiones sobre lo que supone el turismo y todos los alicientes que el turismo aporta a nuestro municipio de Roquetas. En la quinta y última parte se habla del Plan de Excelencia Turística que emprendió nuestro ayuntamiento, de Fitur, que es un escaparate importante para todos los años, para la Feria Mundial del Turismo, que Roquetas esté presente, y en estos últimos años ya con stand propio, con lo cual pues Roquetas se promociona bastante bien a través de esa plataforma internacional que nos da a conocer al resto de países. Habla también de la expedición a Noruega, en la cual también se trajo turistas de aquella zona cuando empezaron a venir, y una encuesta sobre turismo muy curiosa que realizó en el año 2002 y que al final pues nos dice muchas de las conclusiones que luego, sin tener conocimiento de ellas, se han ido aplicando a lo largo de estos años por parte de las distintas corporaciones municipales, pero que lo único que han pretendido ha sido siempre desarrollar el turismo. Y como es lógico, lo cierra con la Oficina Municipal de Turismo y un epílogo sobre todo lo que supone el turismo para nosotros. Yo creo que es una obra de referencia para cualquier roquetero tenerla en su biblioteca, puesto que, como he dicho antes, nos puede abrir muchísimos campos. Es una recogida de datos bastante significativa y yo por encima me he leído algunas de las cosas y recordaba los tiempos de mi niñez. Habla, por ejemplo,
de lo que podíamos llamar los primeros turistas cuando venían a las casas y eran pues nuestros propios familiares cuando venían de Madrid, de Barcelona y de otros sitios, y en verano pues cambiaba prácticamente el pueblo. De los poquitos que éramos venían todos nuestros familiares de fuera y esto pues parecía otra ciudad. Lógicamente el turismo ha ido cambiando la fisonomía de nuestra ciudad, pero las raíces de pueblo no se deben de perder nunca. Y una de las cosas que ayudan a que estas raíces no se pierdan, sin duda, es la edición de estos libros. Yo tengo, sinceramente, que felicitar a Antonio por este libro y espero que otras futuras generaciones de roqueteros, como he dicho antes, pues sobre las bases de estos libros que se están editando últimamente por parte del Ayuntamiento, y creedme que en estos últimos tiempos, con muchísimo esfuerzo, porque no está el tiempo para hacer mucho gasto, pero estas cosas del pueblo y sobre todo de roqueteros como Antonio, que lo único que les mueve es su pueblo y dar a conocer lo que ellos llevan dentro de ellos mismos sobre el pueblo que ha sido su casa durante toda su vida, pues nos aporta a los demás conocimientos que nos pueden servir para que nunca se pierda esa raíz de pueblo y, aunque seamos ya una gran ciudad, sigamos manteniendo nuestras raíces, nuestra historia y nuestra cultura. Muchas gracias, Antonio, porque este libro va a ayudar a mucha gente. Buenas noches a todos y gracias por asistir a la presentación de este libro, que no es de Camilo José Cela ni de Vargas Llosa, sino de un turaniano roquetero modesto. Este es el tercero y el penúltimo, porque tengo también otro escrito que lo terminé el pasado año, que se llama Pinceladas non gratas, y que trata de todo aquello que a lo largo del camino de nuestra vida nos encontramos con vallas, con baches, con cosas que nos perjudican y que son ilógicas. Como por ejemplo, y que son, no deja de ser sino unas paradojas más de la vida. Entre ellas, por ejemplo, trato de la ley, de las leyes incompletas, la justicia, el acceso al mercado laboral, la inmigración, la crisis económica, en fin, un montón de cosas, así hasta una treintena larga de pinceladas, que creo que van a gustar bastante. Ese es el libro último que tengo ahora. Vamos al libro de Roqueta de Maravilla. Libro este que recoge la historia del turismo de nuestro pueblo. Con él podemos conocerlo turísticamente sin salir de nuestra casa. Si mis dos libros anteriores son de interés para los roqueteros, este también lo es para todos aquellos que nos visitan, que son muchos. Recientemente Roqueta aparece en una web de viajes como uno de los destinos turísticos más emergentes de Europa. Solamente Milán lo supera. O sea que Milán, el primer lugar, y Roqueta de Mar, el segundo, en emergencia turística. Yo al Roquetas de hoy lo comparo con el Torremolino y el Benidorm del mediado del siglo pasado, que eran los destinos turísticos más deseados. Los primeros turistas que aparecen por Roquetas datan de los
de las dos primeras décadas del siglo XX. Anteriormente, nada de nada. Y todas iban a parar al puerto. No había más aliciente turístico que era la playa. Mi madre, que hoy tendría 111 años, me contaba algunos de aquellos turistas que aparecieron por aquí. Aparte de aquellos que nosotros conocimos, los que ya estamos metidos en años, conocimos a muchos turistas ya a mediados del siglo XX. En cuanto a los primeros turistas, voy a destacar uno que fue don Tiberio Rodríguez, que aunque residía en Alhama, tenía propiedades en el Marchal de Ni. Y de allí se venía a Roquetas todos los veranos a pasarse gran cantidad de tiempo aquí, gran cantidad de tiempo. Yo, en los años 50, conocí a este señor cuando fuimos con la banda de música a tocar a la fiesta de Santa Teresa al Marchal. Este señor era bastante adinerado y compró propiedades aquí en el puerto, entre ellos un secano que había a la entrada del puerto a mano izquierda donde estaba la capilla hasta hace unos años, hasta el año pasado, estaba la capilla, eso era un secano. Y este señor, don Tiberio Rodríguez, cogió y compró el secano ese, hizo un cortijo y allí venía a veranear. Luego esta finca se conocía con el nombre de la finca de don Pedro Sola, que fue un médico que hubo aquí y que se quedó cuando él se marchó. Otro turista, de los primeros, de la segunda década del siglo pasado, fue don Manuel Esperán, que hacía de acto de presencia todos los veranos. Este señor era bastante adinerado. Era militar retirado con la graduación de teniente coronel que alcanzó en la guerra de Cuba, donde poseía bastantes propiedades y se desplazaba a la isla con mucha frecuencia. Y allí coincidió con mis tíos, que también se marcharon a Cuba, mis tíos Pepe, Alberto y Antonio, que se marcharon también a la Perla de la Sanchilla en busca de una mejor vida de la que se carecía aquí por completo en Roquetas. Este señor tenía solo una hija que se llamaba Carmelina, a la que yo también conocí. Nombre muy usual entre las féminas cubanas. Este señor, don Manuel Esperano, tenía también propiedades en una pequeña finca, en un pequeño pueblo muy cerca de Guadix que se llama La Peza. No sé si la habréis oído nombrar, en La Peza. Pero si entre todos los turistas estos, cabe destacar también el carismático don Rafael Sánchez Campoy, o el poeta, que todos los de mi edad y un poquito más jóvenes que yo lo conocimos. Este señor apareció por aquí el año 1948. Vino por unos días y se tiró 7 años. Se dedicaba a escribir. Escribió guiones para las películas de entonces, siendo una de las películas, uno de los guiones que escribió para una película que se llamaba Un fantasma llamado Amor y Lo último de Filipinas.
que nosotros pudimos contactar, porque entonces en el cine Egon del Barrio Bajo y en todos los cines ponían unas carteleras y podíamos leer allí, y efectivamente, don Rafael Sánchez Campoy era el autor de esas. Viniendo para una corta temporada, don Rafael vino una corta, pero pasó 7 años viviendo como un roquetero más. El año 1955 se marchó y ya no supimos más de él. Otros turistas, ya que nosotros ya lo hemos conocido, la mitad del siglo XX, pues venían acá doña Isabel Pomares, la telefonista del pueblo. Allí venían sus sobrinos, su hermana de Madrid y además amigos de ellos. Y otro sitio también donde venían, que era también en la Casa de los Marines, en la calle Juan Bonachera. Allí venía don Enrique Marín, que recuerdo que con más de 70 años iba todos los días a bañarse a la playa. Estos eran los dos principales hostales del pueblo, aparte de las posadas de Carmen Lapita y del Nene, que esporádicamente venían, pero muy poca gente. Aparte de otro aliciente, las playas hoy día son magníficas y extensas. No pasa como en Benidorm. Yo estaba en Benidorm y los turistas se levantaban a las 6 de la mañana para coger un sitio en la playa, porque las playas son pequeñísimas. Aquí tenemos 14 o 15 kilómetros y todos estamos en primera línea de playa. Allí, a las 6 de la mañana, se levantaban los turistas para coger un sitio en la playa. El sol, aparte de la playa, el sol es otro aliciente magnífico que disfrutamos todo el año. Según leí hace bastante tiempo, las dos provincias más soleadas de la cuenca mediterránea son Alejandría en Egipto y Almería en España, los que más disfrutan de sol. Y el sol, como decía August Kotzebue, un dramaturgo alemán, el sol es la medicina natural de la farmacia celestial. Hombre, pero tomándolo con prudencia y en fin, no pasándose. O sea, que si no tuviésemos el clima, el sol y las playas, el turismo en Roquetas sería nulo. Todos los demás alicientes son complementarios y sin duda ayudan a aumentar la afluencia turística en nuestro pueblo. Roquetas de Mar en la actualidad es un lugar privilegiado, un destino de lujo por excelencia para el turismo más exigente. Es el lugar ideal para disfrutar del descanso y de un turismo perfecto. El embrujo de la tierra, el sol y las playas hacen de nuestro pueblo el Edén de los mejores destinos turísticos de la costa mediterránea, siendo un paradigma perfecto. Sin lugar a dudas, en nuestro pueblo son muchos los alicientes que tenemos, no como antes, que no había nada más que sol y la playa. Sin lugar a dudas se aunan gastronomía, espectáculos divertidos, cultura, la más bella naturaleza, sol y playas, siendo estos, el sol y las playas, el icono de nuestro turismo. Roquetas de Maravilla, al igual que Roquetas también en invierno,
puede ser un eslogan turístico de bastante calado. Roqueta es el mejor pueblo turístico de la provincia almeriense y uno de los más importantes de Andalucía hoy día. En Almería acapara el 70% del turismo. Y además es uno de los municipios más prósperos que tiene Andalucía en cuanto al turismo se refiere, pese a la crisis que padecemos y que esperemos que empiece a descender. Muchas gracias de nuevo y que disfruten de estos encantos que recojo en el libro, esperando, cómo no, que les gusten a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, don Antonio, porque le ha hecho un recorrido a nuestro municipio y, como yo decía antes, la mente es floja y a veces se nos olvida muy fácil. Es verdad que tenemos, y el autor del libro lo ha ido marcando muy bien, las distintas etapas y los distintos momentos de nuestro municipio. Es verdad, nos podemos sentir orgullosos. El municipio de Roquetas, que es el municipio que en estos 20 años últimos se ha situado en el 15º lugar de crecimiento de toda España, incluido capitales, pues nos sentimos orgullosos porque hemos tenido un crecimiento ordenado y firme. Es verdad que tenemos momentos difíciles, momentos económicos complicados, pero la verdad es que lo que más nos debe de sentir y nos debemos de sentir orgullosos todos los roqueteros es de la capacidad de integración que hemos tenido. Esa capacidad de integración que le hemos dado ejemplo al mundo entero, aunque ha habido alguna gente que han querido manipular al municipio de Roquetas, no lo han conseguido. Porque los hombres y mujeres de Roquetas hemos demostrado tener una gran capacidad. No es fácil tener en nuestra ciudad gente de 110 naciones. No es fácil. Pero ahí está. Ahí está. Y tenemos dos grandes actividades en nuestra ciudad. La agricultura, el turismo. El turismo que Antonio ha hecho un recorrido de quién fueron aquellos primeros personas que vinieron, y la verdad es que tenemos que agradecerle mucho a mucha gente, como él lo ha ido diciendo. Y la verdad es que hoy por hoy somos uno de los destinos turísticos bastante importantes. Esperemos que esta bonanza, esta situación, como dice Antonio, se acabe lo antes posible, porque en nuestro municipio faltan muchas cosas por hacer, muchas. El turismo, si sabemos y queremos, hacer las cosas, nos falta mucho por hacer. Tenemos una zona de Roqueta al Parador Agua Dulce, que es la más importante que hay ahora mismo en todo el Mediterráneo. Esa zona tiene unas capacidades impresionantes. Impresionantes. Si sabemos aprovecharla, yo espero que Antonio escriba otro libro de esa magnífica zona, que será una zona importante para la provincia de Almería, pero muy importante para Roquetas. Muy importante para Roquetas. Tenemos, es verdad, el 70% del turismo de toda la provincia, pero es que seguiremos creciendo, porque Roquetas tiene una fuerza impresionante y lo hemos demostrado. Las empresas de Roquetas, la familia de Roquetas, hemos demostrado la capacidad
y el esfuerzo que hemos hecho para que nuestra ciudad sea una de las ciudades más importantes de la provincia de Almería. Y hoy ya es la segunda ciudad con más habitantes de la provincia de Almería. Da igual ser la segunda que la tercera, pero somos la segunda. Almería capital la primera y Roquetas la segunda en habitantes. Aún teniendo menos kilómetros cuadrados que otros pueblos de la provincia de Almería. Por lo tanto, Antonio, enhorabuena. No hay un tercero sin cuarto. No hay un tercero sin cuarto. Por lo tanto, muchas gracias a vosotros por haber publicado este primer libro mío, porque los dos anteriores los publiqué yo, ¿sabes? Y sé que te gastaste tú el dinero, porque lo que quería era que tu visión de ver las cosas estuvieran ahí en la calle y que alguien las pudiera disfrutar. Sé que te gastaste el dinero, por eso cuando me dijiste que tenía un libro escrito y que querías publicarlo, te dije que te pusieras en contacto con la concejala de Cultura, con Eloísa, y que buscaríamos la forma, aun teniendo momentos complicados económicamente, que tenemos que reducir todo lo que podamos y más, pero que queríamos que tu libro se publicara, y así se ha hecho. Se puso a trabajar Eloísa, el área de Cultura, contigo y tú con ellos, y aquí tenemos el nacimiento de un nuevo libro, y siempre hay un refrán que dice, no hay tres sin cuatro. Enhorabuena y hacia adelante, que las personas que tenéis capacidad y que tenéis fuerza, es bueno que se quede escrito para la historia. Muchas gracias. Muchas gracias.